Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa, que como sabrán, pues el motivo es fundamentalmente la presentación de todo lo referente a la Navidad 2019-2020. Me acompaña Rubén, que como saben es el director general de fiestas y eventos, y que lógicamente yo de aquí en primer lugar lo que me gustaría es dar las gracias a todo el área de fiestas, a la delegación de fiestas y a todo su personal que han hecho posible pues este programa, que creo que es importante sobre todo por la dedicación, el esfuerzo y el cariño que se le ha puesto para intentar que San Pedro Alcántara tenga la mejor Navidad posible. Y yo creo que hablar de Navidad, inicialmente hay que hablar también de lo que es la ambientación, ¿no? Creo que un dato importante que tenemos que hablar es toda la ornamentación, el alumbrado ornamental, que realmente, bueno, pues ya se están finalizando todos los trabajos por parte de la empresa adjudicataria, en este caso Jiménez, que como sabemos es una empresa adjudicataria que cubre pues el alumbrado de muchos lugares, no solo de España, sino a nivel mundial. Y hay que decir un primer dato, que nos encontramos con un alumbrado navideño que cuenta con 1.200.000 puntos de luz. 1.200.000 puntos de luz, que es un dato importante, con una potencia total de 75.000 vatios, y utilizando todos esos puntos de luz, tecnología LED, que lógicamente tenemos que también apostar por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. Decorativamente se ha hecho una apuesta decidida en algunos lugares. Hay que decir que en este caso destacaríamos la Catedral Lumínica y el espectáculo musical en el Marqués del Duero, que tendrá tres pases, 6:30, 7:30 y 8:30, y que realmente queríamos sorprender y que realmente el epicentro de toda la programación navideña sea Marqués del Duero y a partir de ahí que se vaya extendiendo por todo San Pedro Alcántara. Contaremos con 177 arcos luminosos, 13 árboles de formato almendro en el Boulevard de San Pedro, 2 belenes con figura de nacimiento, 19 figuras lumínicas de gran tamaño, un árbol gigante que se encuentra en la rotonda del Boulevard y 1.570 metros de cortinas de luz a distinto tamaño. Se ha hecho un esfuerzo importante y creo que realmente vamos a conseguir que ornamentalmente, pues realmente San Pedro esté de Navidad. Pero queríamos complementarlo también pues con todo lo que es la ornamentación vegetal, ¿no? Las plantas, es decir, no se puede entender una Navidad sin pascueros, sin ciclamen, y en este caso la apuesta, estamos hablando de más de 10.000 pascueros y ciclamen que se están plantando, es decir, hemos aprovechado esta semana, ¿por qué? Porque la semana anterior fue una semana con la meteorología un poco complicada a nivel de lluvia, y realmente queremos que San Pedro presente la mejor cara. Y decir que para nosotros, dicho esto, la Navidad es muy importante. La Navidad es muy importante en Marbella, en San Pedro, en Andalucía, en La Chapa, pero en el caso concreto de San Pedro Alcántara tenemos que hablar de la importancia que tiene, sobre todo, estos eventos, estas actividades que hemos planteado, dedicados fundamentalmente a un público familiar. A un público familiar, y de aquí quiero mandar un mensaje especialmente, y yo hemos hecho mucho hincapié desde la Tenencia de Alcaldía al área de fiestas, especialmente a la infancia, especialmente a los niños. Es decir, hemos hecho una apuesta decidida por la familia y los niños, porque creemos que realmente una Navidad sin niños no es lo mismo, como sabemos mucho, ¿no? Porque la Navidad, hay que decir que, bueno, pues significa también un momento de alegría, pero también un momento donde nos acordamos de los seres que faltan, ¿no? Los seres queridos. Y en este caso queríamos una Navidad que apueste por la alegría, que apueste por la fraternidad, que apueste por el hecho de que realmente la ilusión esté por todas las calles de San Pedro Alcántara. Y decir que ese es el gran objetivo, la ilusión en esta Navidad, y sobre todo conseguir también un efecto importante, ¿no? Que es el hecho de la actividad económica, ¿no? Facilitar que los comercios de San Pedro Alcántara se beneficien de esta programación navideña. Estamos hablando de comercio, estamos hablando de restauración y todas las actividades económicas que realmente pueden beneficiarse de que el gran objetivo que tenemos es que las calles de San Pedro Alcántara se llenen de gente, no solo que vienen, porque claro, me dicen, claro, es que no solo viene a ver la estructura de la Catedral de San Pedro, sino vienen del resto del municipal y de otros lugares.
otros lugares cercanos. Decir que nosotros damos el arranque, el pistoletazo de salida a esta programación. Ya dejaré el resto de la programación para que también pueda explicarlo Rubén, que ha sido el artífice del diseño y la elaboración de esta programación. Decir que tenemos más de 30 actuaciones y eventos, más de 30 actuaciones, y que el sábado 30 de noviembre se inaugura la Navidad en el Marqués del Duero, en principio a las 5 de la tarde con un pasacalles de Navidad, que tiene el título de Iluminando las Estrellas, a las 6, como decíamos, el gran objetivo son los niños, un espectáculo de animación infantil con el título La Navidad en los ojos de un niño, que yo creo que es un título muy apropiado, que será la Avenida Marqués del Duero. A las 19 horas será el encendido del alumbrado de Navidad en la Avenida Marqués del Duero, continuando con un espectáculo musical al ritmo de las luces navideñas. Y finalmente, a las 19:30, un concierto inaugural de Merche, también en la Avenida Marqués del Duero, con carácter totalmente gratuito. Hay que decir, me preguntarán, ¿por qué el alumbrado de Navidad es a las 7 de la tarde? Bueno, pues realmente tenemos que compaginar el encendido del alumbrado de Navidad de San Pedro y Marbella. San Pedro es a las 7 de la tarde, en Marbella es a las 8, y también hay vecinos que nos han preguntado ¿y por qué se hace el día 30 y no se hace el viernes? Por una sencilla razón, nosotros tenemos que ver también la competencia, nosotros tenemos realmente que hablar de que el día 29 se inaugura el alumbrado navideño en Málaga capital y lógicamente es un centro de atracción y que nosotros no podemos obviar. Y por parte de la delegación de fiestas y el área de fiestas de la Tenencia de Alcaldía, pues se ha planteado esta fecha que creemos que es la más conveniente. Y finalmente decir que apostamos por la Navidad, que vamos a seguir apostando por la Navidad porque consideramos que es una fecha muy importante en San Pedro Alcántara y que nosotros, por lo tanto, tenemos que dedicarle el máximo esfuerzo posible y el máximo cariño y trabajo. Así que ya cedo la palabra a Rubén. Buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia y yo en primer lugar cogiendo el hilo conductor quiero dar las gracias en mayúscula a todo mi equipo, a todos, a toda la delegación San Pedro y Marbella porque ha sido un esfuerzo arduo poder programar una Navidad que el sentido principal iba basado en la alegría, en los niños y en los actos familiares. También recalcar que hemos querido potenciar muchísimo el eje del centro, es decir, casi todo va a pasar en lo que es el núcleo desde Plaza de la Iglesia, Marqués del Duero, Boulevard, pero dándole un guiño a todo lo que son las calles comerciales. Entonces yo voy a hacer un poquito un repaso, un resumen de los actos a llevar. A partir del 30 de noviembre, que ya tendremos el encendido, nos iríamos al jueves 5 de diciembre, que inauguramos la Casa de Papá Noel. Este año la hemos instalado en la Plaza de la Iglesia. Apuntar también que se le ha dado un guiño a la Plaza de la Iglesia en la decoración, formando en concepto salón con una lámpara muy elegante para que la plaza reluzca como se merece. Tenencia se ha decorado y pretendemos que se generen, pues a partir de esta Casa de Papá Noel, unos actos muy singulares. Entonces tendremos el jueves 5, programaremos un pasacalle para ir animando y atrayendo al público a la Plaza de la Iglesia, que a las 5:30 estará abierta ya, haremos la apertura con Papá Noel. Tendremos una actuación infantil, Mágica Navidad, para poder alegrar el evento, a la vez que en Plaza de Istán pondremos todo lo que son atracciones hinchables, castillo, para poder tener la fiesta que sea más completa y a la vez no saturar el mismo espacio, pero que sea completa. Animaciones, pasacalles, castillos y a la vez ya quedará abierta la Casa de Papá Noel, que estará abierta hasta el 5 de enero, con un cambio que a posteriori diré que vendrá ya el cartero real. Viernes 6 de diciembre, Día de la Constitución, ya estaríamos en Puente y empezamos con la Zambomba Flamenca, que por darle un guiño, en este caso, al comercio, vamos a Calle Córdoba, el 6 de diciembre. 7 de diciembre tenemos otra actuación estelar que vamos a poder disfrutarla en Avenida de Marqués del Duero con Gisela, la cantante Gisela, que salió de OT y que tiene unos espectáculos basados en Disney, muy vistosos, totalmente gratuitos y que pretendemos generar pues, un gran atractivo
repito, en el puente para poder motivar a San Pedro. A las 6 de la tarde tendremos a Gisela en Marqués del Duero. Nos vamos al domingo 8 y le vamos a dar un guiño a la música clásica con un concierto de Navidad aquí en la Plaza de la Iglesia, utilizando de espaldas la tenencia para darle también con luces decorativas a cargo de Música con Arcos. Esto será a las 6 de la tarde el domingo. Seguimos con encuentros. El jueves 12 de diciembre tenemos un encuentro de pastorales organizado por los Centros de Participación Activa, que se celebrará en la Alcolera. Y a las 7 y media tendremos una zambomba flamenca en Pasaje Robledano. Viernes 13 volvemos a tener un encuentro de pastorales, pero los sacamos a la calle, en los cuales habrá una serie de recorridos para ir animando, donde confluirán en Plaza de la Iglesia. Y repartiremos churros y chocolate para ambientar el asunto con las pastorales. Sábado 14 de diciembre me gustaría hacer un parón, porque aquí el guiño ha sido al comercio. Tras muchas reuniones con los distintos asociaciones de comerciantes, Pymespal, Pass Center, se llegó a un acuerdo y vamos a celebrar un mercadillo navideño, que me gustaría llamarlo un macro mercadillo navideño, porque hemos unido todos en un día, sábado 14 de diciembre, con mucho esfuerzo en la programación. Es decir, queríamos incentivar las ventas, y qué mejor que además programar muchísimas animaciones para que este mercadillo sea muy atractivo. Se va a producir en todo el eje comercial, que es desde calle La Gasca, Marqués del Duero y calle Córdoba. Todo estará, por supuesto, cortado al tráfico, sin coches, y a la vez iremos, hay una programación de actos para darle animación. Tenemos desde pasacalles de animación de Navidad, de un circo que irá moviéndose por todo el mercadillo haciendo paradas para la alegría de los pequeños. Tenemos las academias de baile de nuestro municipio, que bailarán también en Marqués del Duero. Tenemos el programa El Aguinaldo, que es la primera vez que se va a celebrar en San Pedro de los 40 principales, que es un gran atractivo para gente de fuera, de municipios cercanos, y que se hará en directo desde San Pedro con su juego de pista para motivar y para atraer a más personas. Tenemos bandas, tenemos la banda del otro, que es otra banda de música, una soul band, tenemos charangas musicales, y también presentar que como fin de fiesta para este día 14 de diciembre, y para que sirva de atractivo no solo para nuestros habitantes, sino para todos los vecinos, tenemos una zambomba flamenca organizada por Radio Lem, con a la cabeza de artista José Manuel Elmani, con las corraleras de Lebrija, Raquel Gutiérrez, José Manuel Olmo, a las 8 de la tarde, que sirva como colofón a este gran mercadillo. Yo desde aquí invito a todos los sanpedreños y a todos los vecinos a participar, porque al final es un guiño hacia nosotros mismos, un guiño hacia nuestros comercios, un guiño hacia nuestros bares, hacia nuestros restaurantes, y creo que es un día de programar con amigos, de invitar a todos los conocidos y de disfrutar este sábado 14 en las calles. Volvemos al martes 17 de diciembre, que tendremos una fiesta infantil en la avenida de Marqués del Duero. Jueves 19, otra zambomba flamenca, que en este caso, por darle un guiño a la zona de Guadalcántara, la tendremos en calle Ávila. Y el mismo jueves 19, a las 8 y media, habrá un concierto de Navidad de la Coral Polifónica Ciudad de Marbella. Esto se celebrará en el Trapinche. Vamos al viernes 20... que tenemos un concierto lírico de Navidad que se repite también en el Trapiche de Guadaiza. Hemos intentado ir programando calle, pero también darle uso a nuestros espacios escénicos. Sábado 21 de diciembre, esto también es novedad y me gustaría aquí parar, comienzan las fiestas infantiles en Boulevard San Pedro. Hemos programado desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero una fiesta fija en Boulevard San Pedro, con atracciones para nuestros pequeños gratuitas y en horario de 12 a 8 todos los días. Es decir, que todos los padres, que los niños ya están de vacaciones, tienen un punto de unión en Boulevard San Pedro, sin tener que rascar un poco el bolsillo, que es importante en Navidad que los gastos se reduzcan, porque hay muchos, y en ese espacio tan abierto estarán fijos de 12 a 8 desde el 21 hasta el 6 de enero. El mismo 21 le damos un guiño al deporte y se celebrará la Carrera del Pavo, que es una carrera ciclista que se celebrará en nuestro paseo marítimo, en la parte de la playa, por la mañana.
Y por la tarde, otro guiño deportivo, tendremos la carrera solidaria del Kilo, que se celebrará a las 6 de la tarde con salida desde Marqués del Duero, de la avenida, ¿vale? Abajo, casi en Boulevard. Entonces, ese sábado 21 tenemos ese guiño al deporte, pero ya estará en Boulevard todas las atracciones gratuitas, repito. Domingo 22, la asociación Los Estufitas ha montado una reunión motera navideña, ¿vale? Por la mañana, que se con un motivo de Papá Noel, que hará también la gracia y la animación de todo aquel que esté por la calle. Y por la tarde, este domingo 22, tenemos una zambomba flamenca en Marqués del Duero. El lunes 23, víspera de Nochebuena, tenemos la Navidad Flamenca, que es una representación, pues como un Belén viviente, dándole unos toques flamencos, aquí en la Plaza de la Iglesia a las 5 de la tarde. Tenemos ya el festivo y el jueves 26 hacemos el cambio de cartero real, de Papá Noel, perdón, por el cartero real, con lo que repetimos otro día grande para los niños, con pasacalles, con animación y con la apertura del cartero real para que puedan empezar a entregar sus cartas y él se encargará de que su majestad de los Reyes Magos de Oriente reciba todas las cartas de nuestros pequeños. Viernes 27 tenemos las tradicionales meriendas de los centros activos. Sábado 28 hay un cambio de atracciones en Boulevard. Hacemos un cambio para que los niños han tenido una semana gratis, les cambiamos las atracciones para que sigan disfrutando y puedan, para mayores y pequeños, porque ya les digo, al ser gratuito, los mayores lo van a agradecer muchísimo. Domingo 29 de diciembre, un concierto de Navidad a cargo de la Málaga Band en Avenida de Marqués del Duero. Son profesionales del Conservatorio Superior de Málaga, de la Orquesta Filarmónica de Málaga, de alta calidad musical. Viernes 3 de enero, tenemos una fiesta infantil con el tradicional reparto de roscón de Reyes en la Plaza de la Iglesia en torno al cartero real. Y llegamos al 5 de enero, día de la cabalgata, con el siguiente programa. A las 12, sus majestades los Reyes de Oriente recorrerán las calles de San Pedro en coches de época. El tradicional recorrido que tendrá su conclusión en Aspandén, donde se hace una visita a nuestros niños de Aspandén que tengan su momento de alegría y su momento individualizado antes de por la tarde. Y a las 5:30 recibiremos a los Reyes Magos de Oriente en Avenida Pablo Ruiz Picasso Alta para iniciar la cabalgata de Reyes a las 6 de la tarde. Simplemente concluir que ha sido un esfuerzo generar este programa, pero se ha generado con muchísima ilusión y que esperamos que sea del agrado de pequeños y mayores. Muchísimas gracias.